Daf Yutet, cuarta línea. Vaya Rabashe. Rabashe, tengo más duda. ¿Yeshinu le tzerorot le Rabbi Anezek? ¿O es Shinu le tzerorot le Rabbi Anezek? Tzerorot. Que falamos a la Jale Moshe Misinai. Para Jajamí, para Gamita, para Somjos, para completo. Aliás, antes tuve prueba de 30 de Apin. Una vez por mes tengo un grupo que hacen prueba de los últimos 30 de Apin de Dafi Yomi. En este caso, pegó su último de Apin de Kiddushin hasta este peregrinación. Y una de las preguntas fue eso: ¿Sororó cuánto paga? Muchos colocaron Hatzinese, más es que es de San Juan, se fue a copar completo. En resulta Nizaxo. Resulta a mí para tú, porque esto da de regla. Y tiene una que pregunta, ¿cuántos sabones de quién ten? Cuatro. Es, ahí te dio varias opciones, 4, 13 o 24. La verdad es para el 26, porque todos concordan que existe 24 más 2 que no mencionaron, pero el motivo es que fue explicado. Estamos, Maruja, se te es buen para Hazara. No se va a hacer, te mando email, ¿no? Sí. Puedes hacer para Hazara, para alguna cosa particular. Eso, ya sabe duda. Duda ya tengo, Maruja. El libro de que de Breslev te troce. No, debe ser. Estamos. Entonces, la duda es para Jajamín que pagan mitad de. Y es que Darko, es normal, están dando. Y él pisó una piedra. Y la piedra voy quebró. Ahora, si fez con Shinui, y vamos a ver aquí en la Gemara, ¿cómo sería Shinui? Chutar a piedra. Porque si chuta. Ya viró como toda de Keren. So que no, no chutó y quebró. Chutó a piedra y a piedra que quebró. Eso sería Shinui de Tzororot. ¿Será que ahí va a pagar mitad? Que mitad es un cuarto. Así como todo Nezek, cuando faz con Shinui paga a mitad. Aquí va a pagar un cuarto. ¿O no? O mínimo el 50%, no encontramos menos de 50. Esa es la duda. Tifio le mi de Rabá. Vamos a deducir eso. La duda de Rabá. Te va a grabar. Y eso a dar eso. Todavía a dar eso. Entonces, hablamos de esa duda. Si Zerorot para Jajamí, que paga Hatzinese, si a partir de la cuarta vez paga completo. Si vos decís que a partir de la cuarta paga completo, quiere decir que cuando paga mitad, eso es midin tam, es como tam que paga mitad. Entonces no puede ser menos que eso. No va a pasar un cuarto, porque siempre tienen dos valores de pagamento, como quieren. Que una mitad de pagamento normal. Y si es normal, es 50%, vos podía decir que si es Shinui va a falar, va a pagar un cuarto. Mas si vos dice que también Tzororo llega a pagar completo, entonces Otamud es mitad, no menos que eso. ¿Por qué no deduce de aquí? Entonces, la verdad es las dos dudas existen. Y una depende de la otra. Dilma Rabá intim Seloma Kamar. Rabá pregunta, dependiendo de la duda anterior, intim Selomar en Shinui. La segunda, la duda de Rabá después de Rabashe. Rabashe tiene dudas si existe cuarto. Si vos dices que no, nunca va a bajar para un cuarto, ahí tiene duda, entonces puede subir para completo cuando se ya. Muad, a partir de la cuarta vez, y ella da o ella da, Tiku. Entonces, fíjate en Tiku las dudas.
anterior, ya antes fue falado, cuando faló Gufá, Abá y Rabá, y no fue resolvido, y ahora distingo también sobre Rabashé. Ya tenemos otra duda. Abá y Rabashé, ¿coas cojo le somjos que cojo dame o lo? Para somjos que tzororó normal paga completo. Integral. Si teve una fuerza de fuerza, ¿qué cojo? Pisó una piedra, piedra puló, sería. Eso es un coaj de él, do animal, es una fuerza. Ahora, si a piedra quebró un objeto y un caco de ese objeto voló y quebró otra cosa, eso es coaj cojo. Como vimos en la Mishnah, que pisó un keli y después un caco quebró un segundo keli. Entonces sería o segundo, la primera piedra el cojo y la segunda el coa cojo. Ahí será que el coa cojo va a pagar mitad. Aquí está dentro el lenguaje, ya vemos. Relacionado a la pregunta de Alon antes de Shiur, ¿cómo son Jos discute si alajá le Moshe mi Sinai? Entonces dice aquí el lenguaje de Gemara: mi gamir alajá, humo que la beco ascojó, será que él recibió alajá? Que si él estudia también, existe alajá le Moshe mi Sinai, que solo paga mitad, so que él coloca esa alajá en co ascojó. Mitad es cuando hay fuerza, da fuerza. O Dirma loga mira la jaclal, o tal vez ni recibió esa la jale Moshe Misinai, de pagar mitad, recibió de pagar completo. Esa no se duda. ¿Existe mitad en algún caso para Sonjos o no? Tico, fica en duda. Ya me va este. Oye, está sobre el tesis, está jalada, ya va a querer, ya va a hacer. Este es un trecho de la Mishnah. Que ahora tengo duda cómo interpretar. Tenemos dos casos. Ahí está me va este. Estaba chutando. Si chutó y quebró, esto es toldá de Keren. Chutar es como chifrar. O que salieron ciroró de la perna, o de las patas de la. Y quebró que le con las piedras para Hatzinese. Entonces está escrito que para Hatzinese en los dos casos. O segundo es por Tzororot. Ahora me va este. ¿Cómo se explica? Que para Hatzinese por Keren o tiene relación con Tzororot. Vamos a ver. Iba y Alebu. Es que Kamar. Ahí está, me va este. Beizika, Bebiuta. Primero caso. Chutó y quebró. O chutó a otro animal y machucó a él. Eso es Keren, paga mitad. O tzororó que orjayu, o tzororó normal, que si sin chutar. Andando, no chutó una piedra, porque ahí es Shinui. Pisó una piedra, y la piedra voló y quebró. Y eso es tzororó, y sobre otro caso paga mitad. Y si es así, explicación, habla Banani, es como Hakamim. A Mishnah, que se lo paga a mitad. O Dirma, ahí está, me va este, Bezika, Bebiuta. O la primera parte fica igual. Chutó y machucó un animal, una persona, cobró un objeto, paga a mitad por querer. Porque tiene intención de leer así. O Tzerorot, Mehamad, Biut. O que dice Tzerorot, también es con. Continuación de Biyud, de Aitame Baetet. Chutó una piedra y la piedra quebró. Entonces ahí dice que para Hatzinese. Porque ahí ya tiene a ver con Shinui y el Tzororot, con la duda de Rabashé. Porque ten Tzororot a través de chutar, chutar es Shinui. Tzororot paga media tesis, chuta con Kavaná. Tzororot. Ele chutou, por exemplo, mas sem Kavaná. Mas se ele chutou com Kavaná... Não, se chutou com Kavaná é Keren. Isso. Se chutou com Kavaná é Keren.
Agora aqui chutou uma pedra, mas com cabana. Quando é que ele se chutou direto, no objeto e quebrou. Mas chutou uma pedra, rebateu e tirou com Shinui. E por que para Hatsinese? Se é Shinui, devia pagar um quarto, segundo a dúvida anterior. Então, vamos falar que como somos hosts. Y para Hatsinezek, porque teve Shinui, aquí orge, mas si fuese normal, se lo era normal, andando, pisó una piedra, me chalé, Nezek chalem, ahí para completo, mano son José. Entonces, según ese segundo pirush, a Mishnah como son José, y deduciríamos a dúvida que existe Shinui, pero la mera. Para Somjos, existe Shinui para bajar de integrar a 50%. Tashema mi sefa. Vamos a probar la sefa. Darsa a la keli beche barato. Si el animal pisó un keli y quebró. Eso es regel. Sin querer. Regel para completo. Ven a farashevera keli ajer beche baró. Y un caco cayó en otro, sobre otro utensilio y quebró. Quebró a ese segundo utensilio. Dice a Mishnah, ala rishó a Mishnah Nezek Shalem. Pero primero, Kelly que él pisó para completo, porque es regel. Ve a la jaró a Hatsi Nezek. Sobre el segundo, es Tzlorot. Para mitad. Y aquí es una prueba que toque a Mishnah no es Somjos. ואם סומכוס מאירי חצי נזק, הרי הכי נאי שינוי, אצלו ממש. פיזון כלי, איבון קקו, כמו באור ומפדרה, היא כברו. אין כוח סו. תפוקי בפגם ביטה, זה פסגון סומכוס. תאמרו כי המשנה נאי סומכוס. סינוי סומכוס, אספליקציון, דעדו בידנוסה, כמו הפרימר צד. Que me bajetet, pisó y quebró el regel. Y tzlorot que orjayu, tzlorot sin biut. Se trata. Tzlorot normal para Hatsinese. Es como la banana. Veji tema. Rishon, rishon, liataza. Vesheni, sheni, liataza. Veshale son joven, cojo, le coas, cojo. Si usted va a poner que esta cefa es sonjos. Y el que faló darse a la kili biche barato. Lo primero que pisó claro que es regel. Paga completo. Y después cuando dice. Benafala shever aquel y ajer. Un caco boy quebró un segundo kili. Ese segundo se llama rishon. Rishon después de boara. Un caco. Entonces, sobre ese grillón paga completo, porque son host, dice, lo paga completo. Y el segundo, que si de ese segundo objeto hay otro caco para un tercero, ahí paga mitad, porque es coas cojo. Entonces deducimos la duda anterior, que para, existe coas cojo para son host, que ahí va a pagar mitad. Eso. Si así explicamos a Mishnah, entonces pregunta que Mará, ¿por qué Rabashi ficó en dúvida y ficamos en Tiku? Podía probar de aquí, la Mishnah propia, él ha de Barashi. Coa, cojo, le son jo, que cojo, dame, lo que cojo, dame, tío, le, de la que cojo, dame. ¿Por qué no dedució de aquí que no es como cojo? Entonces después de Rabashi, que la paramos, que la Ubairaji. Rabashi explica. Rabashi que está en duda, él no explica que a Mishnah es Somjos, a Mishnah es Rabbanan. Entonces, ¿cuál es la duda? Si a Mishnah como Rabbanan, quiere decir que cuando dice, en el caso de Biut, chutó y quebró, eso es regla. Es Keren, paga mitad de por Keren. Y Tzlorot normal paga Hatsinezek. Y la misma cosa es a Cefa.
Al Arizona, aquel que pisó, paga mitad. Paga completo, porque es regel. Y a otro que le paga mitad, porque es solo rot. Así es para Rabanán. Entonces, ¿cuál es la duda? Para Rabanán tenemos la siguiente duda. Ahí está, me va a ir, Beizika, Bebiuta. Sí, chuto. Eso es Keren. Paga mitad. Otro que lo hago, Hatzinezek. Otro es normal, Hatzinezek. Ah, me jamás viud. Rabia Neze Beyeshin Noi. La duda inicial de Oshi de Rabashe. Que si podemos deducir de Mishnah. Que si fuese Tzelorot con Shinui, que si chutó una piedra y quebró, eso sería un cuarto. Si fuéramos que Yeshinui de Tzelorot. O Dilma, ahí está, o que explicamos a Mishnah. Primera parte siempre fica igual. Chutó para mitad. O Tzelorot me jamás biut. O cuando faló Tzelorot, también es chutando una piedra. Y dice Hatzinezek, a filo que chutó con Shinui, ven Shinui, no ten un cuarto. Mismo con Shinui, no ten para pagar un cuarto. Tico. Entonces, esa ficó también en duda. Ahora otra duda. Va a venir, via baba, mamá, via me. Veamos, la tienen que la duda preguntaron para ver si llama la paz. הייתה מהלכה במקום שאי אפשר לה, אלא אם כן מנתזת. טבע אנדנדו, אינו לא בא לסטריטו, שיהיה זה פדרס. כנותן כמונו פיזר פדרס. איקונדו פיזה ועבורת פדרס, סטסה. ובעתה והתיזה והזיקה. שוטו, ומהפדרה, איפה הפדרה כברו. ¿Cuál es la duda? Normalmente eso sería Tzelorot con Shinui. Mas ya que aquí está lleno de piedra, no tengo cómo andar en otro lugar. Para él no es Shinui. Es normal andar, va a chutar piedras. ¿Qué va de Yevshala Orgeu? Y va a pagar como Tzelorot normal, que paga mitad de para Jajamim. O dime, hasta a mí me jamás vio que aumentando a Tzelorot. O tal vez, ahora vamos a considerar, de cualquier forma, está chutando. Y es Tzelorot con Shinui. Y sería, según la duda, si existe la vía, va a pagar la vía. Tico. Fue en duda, nada. También eso fue con duda. Porque como un local es cheio de pedras, él fica en duda si es un Tzelorot con Shinui. Eso, si se considera Shinui o no. Baja miner, bimea, bimisera. Ahí está, me aleje, bichuta la bim. Paréntesis, no tengo que leer. Veitiza, veizica. Ahora tenemos una duda. Ten Tzelorot aquí. Está andando en la rúa. Pisó una piedra y la piedra voló y quebró. La duda entonces cuál es. Eso es Tzelorot. Más de Reshut Arabim. Nos falamos que Tzelorot es toldá de Regel. Y Regel tapatura en Reshut Arabim. Todo que el animal pisa o come, falamos que será Takatú. Que dice la Torah, Ubier Bisde Acher, estudiamos en Daf Yudalet, Acher, que pertenece solo a Isaac. Afilo ahí tiene discusión si Sutafim, Tapaturo, Hayab, si son socios. Mas si es Reshut Arabim, todo el mundo dice que Tapatur, so Keren, Tahayab es Reshut Arabim. Keren, claro, Bor, y Yesh también. Mas entonces aquí hay duda cuál es. Ya que paga mitad, podemos compararlo con Keren. Entonces Tzelorot va a ser Hayab en Reshut Arabim. Y aquí se trata que la piedra está en Reshut Arabim y quebró un objeto en Reshut Arabim. No es que entró a piedra, ultrapasó más cerca y quebró un vidrio particular. Ahí es otra duda.
Que comenzó el Javid y terminó el Resulta Javid. Acá todo en Resulta Rabim y mismo así. Entonces, ¿por qué ten duda si es Regel? Porque Pelofato que paga mitades, podemos compararlo con Keren y va a ser Hayam en Resulta Rabim. O Dilma, toda de Regelu, o Petura, o tal vez, ya que de facto es derivado de Regel, así dice Hayam Moshe Misina. Entonces, está inzenta en Resulta Rabim. Y así nos estudiamos en Pérez Rishon. Preguntamos, ¿y por qué fue considerada toda de Regel? Justamente para la historia de Resulta Rabim. Esa conclusión también aquí. Amale, Mistabra, toda de Regel. Dice, Mistabra, ¿qué está respondiendo? Ya sabemos que toda de Regel. Ya que toda de Regel, tiene todos los dinim de Regel. Todas las reglas de Regel, de un animal que pisa. Si pisa y quebró. El Regel y tapaturo de Resulta Rabim. Entonces también la piedra. Pisó una piedra y la piedra fue hoy quebró tapaturo de Resulta Rabim. Ahora más otra duda. Y tiza de Resulta Rabim. Ve y zika de Resulta Yajid, Mau. Estaba andando en Resulta Rabim. Pisó una piedra y la piedra fue hoy quebró un vidrio en Resulta Yajid. Falamos que Resulta Rabim tapaturo. Mas vamos atrás de dónde salió la piedra o de dónde quebró. Quebró en Resut. Si es por la lógica que el dueño tiene que cuidar, no puede dejar su animal invadir un recinto privado. Mas aquí no invadió, él andó con permisión, andó en la rúa. ¿Qué culpa tiene que salió una piedra? Eso falamos, no fue intencional. El Regel, del Jirujo. Esa duda. Amaló, Akira en Kan. Anaha yesh Kan. Así se lee Bitmia, dice así. El idis tapatur. ¿Por qué? Akira, ¿de dónde salió? Salió del Resulta Rabim. El Resulta Rabim no tiene obligación de pagar. Entonces vamos a falar que va a ser Haya por Anaha. Haré como un Shabbat. Cuando el Hayá por cargar en Shabbat, cuando ten Akira, levantó un objeto de Rúa, después de andar cuatro amot, apoyó a Najá, o salió de Resul para otro y apoyó. Mas si eso apoyar, sin cargar, tapatur, como primera misión de Shabbat. Entonces aquí también, si vos dices que en la hora que salió a Pedra, estaba patur, no puede ser obligado, solo porque cayó en Resul de Ajid y quebró. Todo tapatur. Y tibé, pregunta. Vamos a hacer aquí una barraita, porque ese texto que vamos a leer no está escrito en la Mishnah Nosa. Ahí está, me aleje, baderech. O animate andando en el camino. Veitiza, pisó una piedra y vos. Ben Bershut Ajid. Ben Bershut Abim Hayab. Dice que Hayab, tanto que aconteció en el Shut Abim y el Shut Ajid. Y ahora va a explicar cómo es el caso, porque vimos que tiene dos casos de Reshut Rabim. Maila, Vitiza, Reshut Rabim, Vizika, Reshut Rabim, no es como nuestra primera duda, que todo aconteció en Reshut Rabim. Cuando dice Ben Reshut Rabim, es que está andando en Reshut Rabim, y quebró en Reshut Rabim, y va a ser faro que está patur, y aquí dice Hayab, lo. No se trata así. Se trata Itiza Bishut Arabim, Beizika Bishut Yahid. Está andando en Resut Arabim. Ali pisó una piedra, mas la piedra entró a un recinto privado y quebró. ¿Y qué dice? Hayab. Entonces ahora deducimos que Hayab. Ahí no hay pregunta. Que si no está relacionada con la primera duda, más con la segunda. Vea a Marta Akira en Kananahayishkan, Vosefaro que está patur. Amaló, escucha bien, Hadrebi, volto atrás, me arrepentí. Ahora que encontró a Baraita, Hazarbo, volto, mudó de idea, y dice Hayar. Eso es importante, Jajamim sabe reconocer. Modim de Rabbanán, hay no Shibhayu. Cuando Jajamim reconocen, eso es lo shio de ellos. Así tal vez la Gemara.
Modim de Rabbanán. Modim de Rabbanán, que también reza, tiene Modim de Rabbanán. Sí, sí. Mas es un lenguaje mushal. Aino Shivhayu. Ese es Shevah, o Shevah de él. No es una. Es, no es vergüenza reconocer que erró. Al contrario, erré, ahora tengo una prueba. Si tengo prueba, no voy a intentar responder. Si no tengo respuesta, está claramente. Y vamos a ver que eso va a ser repetido 3 veces. Porque parece que en 3 oportunidades, por causa de otras preguntas que hicieron para él, faló, es un modo de opinión. Y tan como la conclusión, si pisó a Pedro en Reshut Rabim y voy y entró en Reshut Ahid, Hayab. Hayab pagar. No está hablando de Shabbat. Shabbat es otro problema, de Reshut para otro. ¿Verdad que si fuese una persona que fuese hizo Hayab también? Con intención, ¿no? Si no, si pisó y voy sin querer, ahí es mi tase, ¿entendí? Tapatur. Y si tiró aquel tico encima. Eso. No, no era tico. Estamos en las dúvidas últimas. Después del tico que tenía dentro de él, comenzó a venir Birmia. Ahí preguntó, si existe Tzororot Hayab en Reshut Rabim, ahí faró Patur. Después preguntó, y si pisó en Reshut Rabim y quebró Reshut Ahir, ahí faró con Akira en Kar. Esa respuesta que está diciendo que Patur. Y ahora pregunto, y faló, la primera prueba no se trata. No, todo el Reshut Rabim fica que está Patur. Mas del Reshut Rabim para Reshut Ahir, Hazarbo. Hazarbo ahora dice Hayab. Hazarbo en hebraico y en aramaico, Hadre bi. Hadre es voltar. Como Hadran Alaj. Ahora sabe con qué eso hacemos Sium. ¿Qué estamos prometiendo? Hadran, que vamos a votar, repetir. Eso es el texto de Sium. Que Besat Hashem, no terminó aquí. Mismo que comenzamos otra más, vamos a repetir a que terminamos. Eso es Hadran Alaj. Sí, mucho. Págame yo, porque esto no lo está ainda. Menos para Somjos, que paga completo. A gente teve uma certa Kidushin em 2 oportunidades, né? Que o Rav Tafon também ele voltou atrás, né? Em relação ao Rav Akiva. Isso, muito bom. Falou o Rav Tafon. Sobre a relação do. Agora poresh minha, que poresh minha. 40 CA em relação. Sobre a CA Migwe. Um Migwe que de repente encontraram que está faltando. Agora Tarot também. E o Rav Shimon falou Tarot. Esa es otra pregunta de prueba, entonces ya sabes 3. Opa. 3 de 32. Faltan 32. Faltan 29. Porque tem bônus, né? Sim. O Rafa fez a prova? Sim. Itibé. Itibé significa preguntar para Eli, que de estos 12 moraín que estábamos hablando, Rebir Miaco, Rebir Zera. De otra parte, y ahora sí, Eda Mishnah, Darsa al Akeli Beshebarato, también ya fue mencionado anteriormente, o animal. Pisó un keli y quebró. Eso es regel. Benafal a llevar a keli a jer, me llevaró y un caco voy y quebró otro objeto. Arar y yo me den shalem. Son los primeros para completo. Lo primero que pisó es regel. No como explicamos como somjos. Ahora pesá como jajamim. Ve a la jaró, me shalem hatzinese. Sobre el segundo, aquel que el caco quebró, es Ororot, paga mitad. Hasta aquí a Mishnah. Ahora Barreta explica, ¿y cómo se trata? Reshut Ahid o Reshut Rabim. Claro que Reshut Ahid, porque si no, no existe ni Regel, ni el primero. Ni el primero, ni Ororot, falamos. Entonces,
Dice Baraita, Betane Alá, que sea Baraita, dice sobre esta Mishnah, Bamea Morim, ese din falado, Beshuta Nizak, que sirve en un lugar privado del perjudicado. O animal invadió y allí quebró dos objetos. El primero ruega y el segundo trorot. Abar Beshuta Rabim, más en contención a Rúa, en un recinto público, Alarishon Peturá. Ole aquí como miró contrario. Vealajaron Hayevet. Sobre el primero tapatur. ¿Por qué? Porque reggae. Lo primero pisó y quebró. Tapatur porque reggae. Reggae el patur, el chutarabim. Y sobre el segundo, que o caco que quebró, Hayab. ¿Ma por qué? Estroró, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se trata? O caco vos, ¿dónde acabó cayendo para quebrar? Mayra, Vitiza, Bishut Rabim, Bizika, Bishut Rabim, no es que los segundos también están en Bishut Rabim. Entonces, caché como el primero Din, que faló que en Bishut Rabim, Patur, teníamos dúvida si cerró esta jaya en Bishut Rabim, o la esta jaya como quieren. Aquí vemos que me fará, faló, el primero que regue el tapatur, y el segundo que cerró esta jaya. Vemos que solo está Hayab en Reshut Rabim. Lo... No es todo en Reshut Rabim. Ah, falamos a Reshut Rabim. Están dando en Reshut Rabim. Y el primero es Regel y quebró aquí. Regel Tapatur, Reshut Rabim. También solo lo Tapatur. Más. O Kakobo y entró a un recinto privado. Y allí quebró. Entonces. Ahí está Hayab, Estrorot, más quebrón, Reshut Yajid, por eso Hayab. Faló, Alajaron Hayebet, y Tiza Reshut Rabim, Beizika Reshut Yajid. Ah, ¿está cierto? Según, antes de Hazarbo, antes, según que ya Hazarbo, todo bien. Vea Marta, Akira en Kana Hayeshkan, vos es que está patur. ¿Qué responde? Que se trata que quebró el Reshut Yajid. También eso se fue a Patur. Amale Adrebi. Ya mudé de idea. ¿Por qué repitió? Porque son otros. Otra remora preguntó Uma. Pregunta. Uma era de la barraita anterior y otra de esta barraita. Nos vemos de nuevo. Por Uma, tenemos dos pruebas que causó que él y Hazarbo. A ver la pregunta. Eni. Vos he dicho, Hazarbo, y si quebró, de Reshut Rabim para Reshut Yajid, Hayab. Tzororot a Hayab, si acabó quebrando de Reshut Yajid. Ahora pregunta contra eso. Ya, Amar Rabbi Yohanan, en Hatzinet de Haluk, lo le Reshut Yajid, lo le Reshut Rabim. Cuando se trata de Hatzinet, no tiene diferencia entre Reshuyot. Tanto Reshut Rabim como Reshut Yajid, Hayab. Entonces, ¿qué es Hatzinezek? Shorta, a mí también Tzororot. Está hablando de todos los Hatzinezek. Entonces, ¿qué dice? Que Reshut Rabim está Hayab. De nuevo, ¿qué tipo de Reshut Rabim? Maila, Vitiza Reshut Rabim, Ezika Reshut Rabim. ¿Será que Bohan dice que todo, si fue todo en Reshut Rabim, también Hayab? Dice, no. Vitiza Reshut Rabim, Ezika Reshut Yajid. Quebró en Reshut Yajid. Ahí desvió Hanan Hayab. Ah, veo vos se faro que patur, vea a Marta. Aquí la encarna Hayeshkan, de nuevo, antes de Hazorbo. Amalo, Adrebi. Voltea atrás, tres veces faló. Que dice, porque ten tres pruebas que veme de Reshut Rabbi, para Reshut Ajit, Rolot, Hayab. ¿Cuánto? Hatzinese. Ahora, ponte un más seguro. Como segunda respuesta en esta tercera pregunta de Rabbi Yohanan. Iba y tiba que cama Rabbi Yohanan, aquel. De Rabbi Yohanan no le pregunta. Cuando faló Rabbi Yohanan en Hatzinez de Jalú, en Reshut, que Hatzinez no tiene diferencia entre Reshut y Reshut Rabim, se refiere a Keren, a Keren Tam. Y ahí es verdad, el Keren Tam paga tanto en lugar público como privado. Pero no está falando de Tzororot.
Yati Rabbi Yehuda Nesia, Rabbi Yoshaya, Aquila de Rabbi Yehuda. Estaban sentados Rabbi Yehuda Nesia, sabemos quién es, Oneto. Oneto de Rabbi Yehuda Nesia. Junto con Rabbi Yoshaya, que era de su época, Rabbi Yoshaya que fez las barraitot. Estaban sentados en la puerta de Yeshiva de Rabbi Yehuda. Na parmil tami benayu. Y ellos estaban conversando de Bretora. La siguiente duda. Kiskesa biznava. Mau. O animal meció rabo. Balanzó el rabo. Y quebró. Con rabo. Ahora vamos a ver si quebró directo con el rabo, no por piedra. Sin piedra. Quebró con el rabo. Madin se llama Derech. La pregunta es, no por los roros. Si quebró con el rabo, si es Derech como andando a quebrar, si es común, entonces va a ser Hayá por regel, son resulta Yahid, no resulta Rabim. O vamos a decir que no es Derech y es Keren, entonces. Si no es común, es como chutar. Balanzar el rabo, si falamos que no es común, es como chifrar, como chutar, que va a ser Hatzinezek y va a ser Hayaba, no chutar a Bim. Esa es la duda. Amalo Idach, otro respondió: Vigilla Josén Abisnabe y Elech. ¿Qué culpa tiene? ¿Odonio va a asegurar al rabo cuando está andando con él en la rúa? Él tiene que asegurar al rabo, no es común. Él tiene que dirigir la frente, no consigue asegurar al rabo. Entonces dice así, Vadai patur bishut rabim. Esa respuesta, ya que no tiene culpa, es patur bishut rabim. Entonces, ¿qué respondió? Que no, más que no hay que tener rigel. Entonces, ¿qué argumento es ese? Porque no consigue, entonces también quieren. Y aquí quieren la menima vigía, jezeran, me quieren veyelej. ¿Por qué quieren hayab? Quieren, si el animal chifró, de que pagar la mitad en resulta la BIM. Vamos a decir, ¿será que Odoña tiene que asegurar los chifres? No es como asegurar los chifres. Entonces, y mismo así paga. Entonces, ¿qué argumento vos decís? Aquí ya está, quieren la borje. Ah, Jorge. Quieren, no es como un chifra, por eso están paga mitad. Entonces no precisa asegurar. Eso que si chifró, tiene que matar, tiene que pagar. Aunque yo también hacen ese. Mas aquí dice que es Jorge. Me llevo rabo, es Jorge, es normal. Entonces ahí sí, es regel. Por eso aunque yo también tapatur, porque falamos. Y no, en resulta de la Biblia, no va a asegurar al rabo. Entonces pregunta a Bejime, a Jorge, si vos ya sabes que es común, más me va a él, ¿cuál es la duda? Y pues, no precisa ver la lógica de que va a asegurar o no va a asegurar. Si es Derech, es regel, y regel está para tú, resulta de la Biblia. Quiscus y etera me va a leer. Cuando él me echó por demás, balanzó mucho, no. Bueno, o rabo, de forma que no es normal. Por eso pregunto si será que eso también es Derech o no. Y mi mamá dice y respondió que es Derech y Tapatur en resulta la Biblia. Vaya Rabena, quisque sabe a matar a Mau. Balanzó. Órgano masculino, dos machos, un boy, y con eso machucó. Machucó, quebró un objeto. Mi hambre a mí debe a Keren. ¿Será que ahora he comparado con Keren? ¿Cuál es la diferencia? ¿Chifró con chifre o con órgano? Artem Yetzer. Yetzer hará. No falamos. Chifra, cabanatole así. Cuando chifra, tiene intención de machucar. Sí, agredir. Eso. O ese instinto de boy, de agredir.
Entonces sí, él machucó con un órgano masculino, también es Yeser. Yeser hará, no de machucar, más de enviar, tiene una relación, también es por causa de Yeser. Esa pregunta, ¿cuál es la diferencia? A dúvida es la siguiente, mi debe a Keren. Vamos a decir que comparamos con Keren. Keren, la visra que está kifle, a janame lo llena. Keren, no es por causa de Yetzer, de instinto. También aquí tiene instinto. Entonces va a ser Hayab en el Shuta Rabim. O dirme, Keren, Kamanatul Azik. A ver, Kamanatul Azik. Ahí no tiene diferencia. Keren, cifrar, tiene intención de machucar. Más órgano. O vos no tiene intención de machucar, tenía Yeser Ara, pero no de machucar, de Yeser de Biá, entonces eso es diferente, esa es la duda. Si se considera Keren y Hayab en Reshut Rabim, o se considera Regel y Tapatur, Tiku, Tomás es un Tiku. Ese es un Tiku. Sí, fue duda. Ahora va a explicar la última parte de la Mishnah, sobre las galinas. Artanegolim, Muadim, Lealek, Dakamur, Shaber. Falamos que la galinha que andan y quebran es regla. Pero después dice: Allá del Lil, Kashub, Belaglav, o sea, me adem, me shabet a Kelim, me shalé Hatzinezek. Entonces me adem, ya falamos. Estaba danzando, puló y quebró. Falamos que es el oro. Marqué del Lil. Una corda que está amarrada en los pies de la galinha. Y con esa corda quebró, paga mitad, está escrito. Entonces vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué va a pagar mitad? ¿De cómo se trata? Amarabuna, lo, ya no voy a shenikshar, me elab. No es Odonio que amarró esa corda, Odonio de la galinha. Tenía una corda, no yo, y se amarró su ziña. Por acaso se amarró no pe. Trabó no pie de la galinha y después quebró un objeto. Ahí está escrito que paga Hatzinezek. ¿Por qué como Tzlorot? Así como una piedra quebró. Aquí también, no fue el cuerpo de la acorda que quebró. Abar que charó Adam. Hayab. Mas si una persona amarró. ¿Quién amarró? Tiene que pagar. Dicemos que no es el dueño de la galinha. Otra persona amarró. Entonces es como está haciendo un bord, dice Rashi. La persona fez un bord, un pozo, un obstáculo en la rúa. Porque esa corda está atrapaleando el paso de las personas. Entonces, ¿quién amarró a Hayab? Ahora, pregunta. En el caso que Nikshar me elab. Manhaya, cuando falamos que si se amarró su ziño, tajaya hachinese. Eso es Mishnah. ¿Ma quién? ¿O dueño de la corda? ¿O dueño de la galinha? Manhaya, ile mabala de lil, si es dueño de la corda, ejidame, ¿cómo se trata? ¿Dónde dejó la corda jugada? Y de asneae, si él escondió la corda, anusu, escondió en un canto. Y la galinha pasó por ahí y se trabó, se amarró la corda sin querer, y después la corda quebró. Entonces, ¿por qué vamos a obligar a pagar al dueño de la corda? Es imprevisto, él escondió en un lugar protegido. Veílo asneé, y si no le dejó escondida, dejó la corda jugada en el medio, posheau, ya es negligente. La pregunta cuál es, todo bien, por eso Hayab. Mas, Ebor, ¿por qué no Hayab completo? Si vos dejó una corda, no falamos si deja una piedra, una faca, una arruga, esto es de Ebor, derivado de Ebor, paga completo. También la corda, machucó. Entonces, y a mí ya faló que paga mitad. Entonces, no puede falar que está Hayab o dueño de la corda. Y la Hayab va a la Tarnegol. Cuando se amarró su ziña, Hayab, o dueño
da galinha, mas então onde estava a corda? Aí não falou que era como concentrada. Achei de as neve, veto. O dono da corda deixou a corda em sua casa, toda cuidada. Mas o tarnegol passou por lá e se amarrou sozinha. Aqui o dono da galinha tem que pagar. E que diz a Michel? Quanto paga? Hatzinese. Por quê? Pregunta. Mas se la culenese de lo, por que não paga completo por bor? Aí agora a galinha entrou numa casa, se amarrou sem querer uma corda. E a corda que causou tropeçar as pessoas, um obstáculo, quebrou. É um bor, é como um bor. ¿Por qué no haya completo como bor? Porque ese bor no fue la persona que cavó. ¿Quién fez ese bor? La galinha. Es como una galinha que faz un pozo. Se ve un cachorro, cava. Y después alguien cayó. ¿O dueño tiene que pagar? No. Está para tú. Un pozo, a Torá obliga, kihre ish bor. Cuando cava un hombre un pozo, no cuando cava un animal. Son humanas. Cuando cava un pozo tiene que pagar. Pero su animal cavó, o dueño del animal está patur. También, ¿qué va a pagar? O dueño del animal sería responsable. Y está patur. Ah, ¿vos tiene que cuidar tu animal? Sí, tengo que cuidar de que él no chifre, de que él no pise, de que él no coma. Todos sabones de Kim. De borno, ¿por qué? Porque a Torah, que se le está catub. Aquí que ya. No es por lógica también debería cuidar. Es una consecuencia de los actos de tu animal. Mas aquí existe un pasuk. Eso, es incomún. Y el pasuk dice, una persona que cava un pozo es responsable por los prejuicios causados. Kiftah ishbor, velo shorbor. No un shor que hace un bor. Ahí no está hayab. Entonces, por eso está patur. Entonces, ¿por qué paga mitad? Que no tiene nada que ver con Shorot. Hatzines en name. También Hatzines que no pague. Ishbor, pero Shorbor. También entonces, no estamos entendiendo Mishnah. ¿Por qué dice Mishnah que paga mitad? Vimos todas esas posibilidades de cómo se trata y no encaja. El Amatitín. Beadoy aduye. A Mishnah, entonces no se trata como entendimos. No es que encontró y se amarró sozinho, no es por pozo. Era una corda de la galinha propia. O dueño de la galinha amarró, a veces para Simán. ¿Qué es Simán? Identificación. Eso, para identificación, que de él. Tiene corda con número, hoy coloca el número, va a ser lógico. Todas las aves tienen algún número para identificar. Después tiene que saber. Alimentos, doencias, pulsera. No, o pulsera. Todos están marcados. Entonces, él amarró. Y después, andando, quebró, mas no con la piedra galinha, fue andando y quebró con la corda. Digamos que grossa, puede ser. Enroscó. Ya estaba amarrada, mas la corda. Enroscó un objeto y el objeto quebró. Entonces ahí es Shorot. Es como, acorda, es como una piedra que él pisa. Eso se llama aduye aduye, que está saliendo. En cuanto va andando, va quebrando. Entonces el koach de la galinha, eso es Shorot. Dice así, el amatitín, no me toca el abedadu. Se zará catanegola de lil, beshibe, bezicato, kelim, de betzorot. A través que él me echó odlil, puede ser que está, a filo que no está amarrado, él, si es de lil, sería como una piedra. Chutó una corda y la corda quebró. Y a filo que está amarrado, dice, a filo que es una persona y amarró. Lo me shalem el hatzines de bala tanegol ve a kosher patur. Digamos, dice así más Hidush, veo otro y amarró. Mas ese otro sería un bor.
Porque Maná, ninguém tropezó. Si es por Bore, si alguien tropezó con esa corda, que era malo va a ser Hayab. Mas ninguém tropezó. Y el coa de Tarnegol que me lleva a corda. Entonces, eso es. Hayab Hatzinese Postrorot. ¿Y quién paga? El dueño de la galinha. Ahora, todo eso que falamos antes, Rabuna faló lo Shanu, eso se refiere, no se ve a Mishnah. Por eso precisa explicar, ¿cuándo es que tiene diferencia quién amarró? Según lo que estamos hablando, no tiene diferencia. La Mishnah no tiene diferencia, me está hablando de otro caso. Behidmat de Rabuna, Bealma Itmar. Rabuna está hablando en caso Shera, no se ve a Mishnah. Y así comienza. Delil Efker. Tenía una corda Efker. No tenía dueño. Y después pasó una galinha y se amarró sin querer. Se trabó en los pies de ella, enroscó. Y después quebró. Ahí sí tiene diferencia. Amarabuna. Nixarme elav. Patur. Sí se amarró su ziño. Y alguien tropezó. Dice así, Patur Midin Bore, alguien tropezó, ¿quién va a pagar? Acorda no ten dueño. Y el dueño de la galinha, está Patur, porque él dice, Ishbor, Veloshorbor, a galinha fue su pozo, no es. Está ahí, está Patur. Que Sharó Adam Hayab, Masioma pesó a Marro, ah, era Efker, man ahora que levantó Cana, Cana con Abad, dice así. Y ahora tendonio. Y está Hayab. ¿Y por qué Hayab? No por Sororo, por Bor. Si es Bor, no tiene nada que ver a Galinha. Quien fez o Bor es quien amarró. Mas se trata que. No que quebró objetos, porque Bor está patrón de Kelim. Yo me lo dejamos ver los Kelim. Y alguien que tropezó. Tropezó con esa corda. Entonces, ¿quién amarró está Hayab? Y ahí pregunta: ¿por qué? ¿Y cuánto haya? No Hatzinese, porque ahora no estamos explicando a Mishnah. Rabuna faló Hayab completo, por Bor. Mishumá Hayab. ¿Por qué está Hayab? Rabuna, Mishum Bor, Amikalgué, Beragrán Bema. No es Bor Mamash. Mas ya vimos un caso, un Bor que fue chutado por pesado. Alguien dejó un obstáculo, una pedra, y otro chutó, y otro tropezó. Falamos que paga. Quien colocó la piedra, mismo que se me echó del lugar. ¿Quién colocó? ¿No? Quien chutó. Y eso aprendimos de Bamé Atzad. Ese es un Bor a Midgalgel. Es un Bor que se me echó. ¿Y cuánto paga? Completo. Matildín, vamos a seguir porque tenemos aquí un lugar para parar. Ya no inició la quemada. Esa parte de primera de Mishnah ya conocemos. En el inicio de Perek hablamos sobre esta repetición. Ahora va a hablar de Shen. ¿Qué está de Shen, Muedet? Le dejó a Taraula. Es pregunta y respuesta. ¿Cómo Shen es Muad para pagar completo? En resulta ni se paga completo. ¿Cuándo? ¿Cuando come? ¿O qué? Apto. Como ahora explica. Fruta, verduras, comida. Alimento normal paga. Abema, muer lejos, pero beirajot. Muer, abema es común comer frutas o verduras. Entonces, si come frutas o verduras de otro, en resulta de otro, paga completo por eso es Shen. Y a repetición, ¿para qué repitió? Ya faló Raúl, ya explicamos. Una jaya, otra abema. La segunda abema, porque está escrito abema. Y la primera que no está escrito es jaya. Ya faló, porque. De allá anticipó. Ajra que su toqueli me salió hatzinese. Su animal comió ropa o utensilios, paga mitad. Porque no es común. Shinui. Y todo que no es común, etoldá de Keren. Como ya estudiamos varias veces. El Iba de Keren paga mitad. Como dice allí, hatzinese de Meshuneu, porque es raro. A morir, todo esto cuando comió resulta perjudicado.
del recinto privado a Babersuta, la Bipatur. El lugar público comió tapatur, así dice la Torah, aprendimos. Shen, así como regel, tapatur shutrabim. Veim nehenin, meshalim, meshenenit. Y ahora dice, ¿cómo, cuánto paga? Se aproveitó, comió fruta, se aproveitó animal. ¿Te paga o aproveitó? ¿Qué dice él? No, o que comió mismo. Si comió fruta, un kilo de masa comió, y ahora va a pagar lo que vale un kilo de masa, o preciso fue eso. Mas, ¿cuál fue el beneficio del dueño del animal? Que no voy a tener que alimentarlo. O si ya comió. Él pope a ración. Y ración es más barato. Y no doy para ir a frutas, masa, más barato a ración. Entonces, eso que. O diferencia que poupó, o valor de la ración que tiene que pagar, y no el valor de lo que comió. Todo eso va a ser explicado en otro asunto. Si ele comió maçã, tiene que pagar el valor de la maçã. Vamos a ver. Aquí dice que no. O sea, depende, ahora dice, que depende de dónde comió. Que esa me llama Shenit, aclámito jarejabá, si comió de dentro. Rejabá es las laterales de la rúa, pero no es reshut arabim, que me lo voy a explicar, ahí come lo que aprovechó. Misidea rejabá, dos lados de rejabá, me shalé más sheizika, ahí paga o que perjudicó, a frutas completas. Oh, otro ejemplo, mi peta jajanú, si comió la puerta de la loja, no entró en la loja, ahí me shalé más sheizika. Paga que aproveitó. Mitoja Hanut, mas si entró, Mishalem Ashizika. Ahí paga total. A Gemara, Rashi dice que a Gemara va a explicar. Porque falamos que Reshuta Rabim Patur. Aparentemente, lo que faló, Reshuta Rabim Patur, Patur de Mishalem Ashizika. Mas aproveito sí. Aproveito, vos va a tener beneficio de eso. Y Reshut Ayahid paga Ashizika. תנו רבנן, השם מועד לאכול את הרעה ולהקצה, בהמה שנרסה לחצר הנזק, את צון רסיתו פריבלו, ואכלה אוכלים הראויים לה, קומי אלימנטו נורמי דלה, ושתתה משכין הראויים לה, או בביו בבידס, ליקידו ראוי, משלם נזק שלה, פעה קומפלטו, איזו ישן. וכן חיה שנרסה לחצר הנזק בטרפה בהמה ואחר בשם, משל נזק שלם. איזו הפרטי שסטודמוס פינה לפרק ראשון, un animal salvaje, como un león, que entró y atacó a un animal, tarfá behemá, y comió a carne para completo. Ya fue explicado que era tzedadim, porque falamos que un león come vivo. Entonces, depende, son dos casos. Ahora, para sheachla seorim, ahora dice ejemplos, que un animal comió, o que no es común para él. Una vaca normalmente come karshinim. Karshinim es otras sementes, no cebada. La vaca que come cebada, o un burro, o un jamor, sheajal karshinim, que también trocó, porque un jamor come cebada, no karshinim. Aquí trocaron a vaca con un burro. וכלב שליקג את השמן, הוא קשור לו כבביו הזיתה, נאי קומון, וחזיר שאחר חתיכה של בשר, הוא פוגע כמו קרנה, תמיד נאי קומון. אקידיס ומרילה, מי מסי פאגן קומפלטו, פורקי נאי כמו כלים, נאי כמו רופא, פורקי אסבסס קומה, שינתנו את האלימנט הקומה עשו, תעשה שם ראוי. משלמים זה שלם, פוקר ראוי על ידי הדחק, אמר לו הפיקה, אמר הפפה, אשתא דאמרת כל מיני לבורכה, ואכל על ידי הדחק, שמאכילה, הגולה כבוסיף עלו כתודו, כנוע קומו מס, אז בסס קומס, סינות אין אותו אלטרנטיבה. איתום, איקומיו אפילו עם כלכי סיטואציון, תן כפגר, זה שם רק איקומיו, הפנדמוס הסיגיטי, היי שום רדי אכלתי מרי, אונגטו כקומיו תמרה,
También la misma situación, no es normal, mas a veces come. Vejambre de Agil Beneta. Un burro que comió peche. No es común, mas si no tiene otro alimento, come. ¿Te cuánto paga? Beshalem es de Shalem. Paga completo. Ahora, una historia. Iba a terminar con eso. Mas una historia de Dinema Monot. Que aconteció. Ahu Hamra de Ahar Nahama Upersele Sala. Tenía un burro. Comió pan y también engulió a cesta. Tenía un pan con la cesta de palia. Comió todo. Llegaron a Bedín. Jiever a viuda le Shalem, Neze Shalem, a Nahama, ve a Sala Hatzin Neze. Tafalor a viuda. Sobre el pan, pan completo. Eso es Shen. ¿Qué vamos a decir? Ah, no come pan. Digamos que la idea de Adaha come. Eso va a ser analizado ahora. Si un animal, un burro, come pan. Entonces, si come la idea de Adaha, todo bien. Eso es Shen. Y sobre la cesta, mitad. Porque en Meshune, o sea, es Kelim, a Mishafalo. Si come Kelim, Hatzinese. Que sube Kelim, Hatzinese. Hasta ahí todo bien. Mas tengo una pregunta antes de continuar. ¿Cómo obligó a pagar Hatzin ese? Falamos en Babel, no ten dinero mono. Visa mana Mishnah, a Mishnah faló din para Israel, cuando tenía semujim. Mas aquí Rabbi Uda es un lenguaje en aramaico toda esa historia. Rabbi Uda o Emorá pasa casi. Rabbi Uda falamos, o Semoraim de Babel, no son llamados semujim. No da dinero que nació de Babel. Esto es Knas, multa de Hatzinese, no se debería juzgar. Responde Rashi, Rashi pregunta esto. Responde que Gonche Tafaz. No que obligó a pagar. Mas si ya pegó, no devuelve. Ya si estudiamos final de Rishon. Que afirmo que dinero que nació no se hace de Babel, si pegó, pegó. Rashi dice. Asal Hatzinese de Meshune. ¿Qué es Gonche Tafaz? Nizak. O Nizak pegó. Dentro de Knesset Babel, o paganizca Knesset, eso es Hatzinese de multa, y lo dan en Lejatjira. Todo bien, ahora vamos a analizar sobre el pan. ¿Por qué sobre el pan paga completo? Vea, Mai. Primera pregunta sobre la cesta. ¿Qué van de Orgel y Mijan Nama? Orgel Nama le falú se sala. Ya que es común comer pan, si no, no pagarían ese Xarev. Entonces también sobre la cesta, comió todo junto, ¿eh? Y no sabe separar. ¿Qué diferencia? Como vimos aquí, o Galo, cuando tenía, antes terminó Shiur, Bizrené, tenía sementes, sí. Comió y gritó, es común, y ahí quebró el vidrio. Se llama común, también cuando volvió a cesta. Responde, de Ajal ve a dar paliz, fue separado. Primero comió pan, terminó, Birkat Amazon. Después, ficó con fome, engolió a cesta. Ahí no es común, no fue junto. O no, engolió esos hachines. La misma mordida. Eso. Ya que comió separado, está rayado. Sí, Birkat Amazon de piedra, estofa más. No, porque después me van a preguntar por qué fue. Ahora, la pregunta sobre pan. Upa, torjeu, comer pan es normal. En la Mishnah hablamos otros ejemplos. Parash, el ajase orim, carne, pan no vimos. Entonces, vamos a analizar. Tenemos otra barraita que habla de pan. Urminup, ajrapat, ubasar, betavshil, mesharem, hachinesek. Si comió pan o carne o un cocido, una comida cocida, no es como un animal comer así, te paga mitad. Vemos que pat se considera que no es común. Y a filo le de Adaha, si no pagaría completo. Mai, la bebema, ¿quién comió aquí? No está hablando quién comió. Será, no es bebema y un burro es bebema. Burro está dentro de bebema, no deja ya. Hidush, que es un hatul, ya verá, en Simán Shitezain dice hatul es haya. Y así vamos en Julín, más que Julín que fala de los animales que Shirim. Hatul es llamado Haya.
Estamos. Entonces, dice que aquí no se llama. Está hablando de Hayá. Ah, Hayá, Basar Urgeu. Entonces, ¿por qué Basar Pastur? Si es Hayá, come carne, no es carnívoro. Sí. Debería pagar completo. ¿Por qué Hatzin es de Matve? Carne asada. Da un churrasco para un león. Si fuese cruda, no va a comer. No va a comer. Come con carne cruda. Él no gusta cocida. Cachorro sí, no. Cuando dan para él. Más porque él. No es que él es carnívoro. Él gusta los osos, ¿no? De chupar osos. Entonces, carne cocida o asada no come. Viva Estima, Betavia. Oh, otra respuesta. No se trata de un león. Hayá. De varios tipos de hayot, tzvi, veado, veado es hayá, claro, hayá, luzvi, beyahmur, dice la Torah, tzvi es hayá, kasher, mas no come carne, no es carnívoro, es herbívoro, es hayá y es herbívoro, entonces, si comió carne, ahí faló hatzineser, esa hayá que está falando a Baraita. Otra respuesta, tercera respuesta, viva estima leolam bema, uvepetora. Se trata de Behemá, no Hayá. Ah, preguntamos si es Tempat, Basar y Tamshil. Si es Behemá, voltó a preguntar. Taquito Hatzinese, que dice que entonces no es normal comer pan. Basar y Tamshil entendemos, no es normal. Mas sobre pan, ¿por qué? Ranem Orao, ¿quién era? La viuda obligó a pagar completo sobre pan. Y aquí dice Hatzinese. Dime Petora. ¿Qué Petora? Estudiamos en Berajó. Mesa. Mesa en aramaico. Si tenía o pan una mesa, no sobe o animal a comer. Eso si yo gano, yo no le comí. No es común. Sí. Un cachorro que sobe la mesa y comió, es Hatzinese. No es común. O gato sobe. Está bueno, gato es Hayá, ahí está, por eso es Hayá. Pega la mesa, es mal educado. Está bueno. Dice así, a la Shurhana jaló, Endarkov Endarkov. Endarkov. No. Por eso Hatzines. Más o caso de cesta, no es la mesa, ahí va completo. Aú Barja de Hazza Lifta Puma de Dana. Aquí otra historia. Tía, ¿qué Barja? Estudiamos el Maseje Shabbat Afiutet. Y aquí dice así. Es. Ahí está hablando sobre asado. Si puede preparar. Erev Shabbat, su rasco. Entonces tiene que llegar a un nivel. Majabel de los hay antes. Entonces, ahí depende. Dice Basar Barja. Si es. Tiene diferencia entre carne de cordero y carne de es. De bode. Bode. Entonces, un bode. Haza lifta. Vio un nabo, Lefet, un nabo, a puma de Dana, que estaba apoyado encima del barril. Sarich, Salik, Ajrale, Lifta, Vestebale de Dana. Pulo, subió un barril para comer Lefet. Lefet es verdura, es normal. Mas quebró barril también, subió, pero peso cayó, quebró barril. ¿Cuánto va a pagar? Jeyebe Rabá Alifta Beadana Nezek Shalem. Rabá Pasak. Y aquí no te pregunta porque el mamón no es Kenaz. Porque le dice paga completo sobre el nabo y sobre el barril. ¿Por qué? Sobre el nabo es Shen. Y el barril no es Shinui. El común quebra un barril. En la hora de comer, sí. ¿Qué va de Orgen y Mijal Lifta? Ya que el común comer Lefet. Labo, orgename, le sarujo, el mislac, es común treparse, dice, subir y. Sí. Trepar y comer y subir no barril. Le mislac es subir. Entonces, ahí quebró, que dice, como vimos antes, cuando come no tiene limitación. Mas no subir una mesa, subir no barril.